Ahora el INE busca invalidar las elecciones en todo México. De una u otra forma, no permitirán que la 4T logre avanzar. Pues existe la nulidad, y fíjate, ese es el de qué bueno que sale esto a colación, Pascal. Hay una larga conjunto de jurisprudencias, de criterios judiciales en materia electoral que llevan, que establecen la posibilidad de anular una elección. Te convierte en un traidor a la democracia. Y avala, respalda, impulsa el fraude. Se derrumba la democracia a punto de suspender las elecciones, en vista que Morena arrasará de nuevo en todo México, en diputaciones federales, municipales y, por supuesto, estatales. Los empresarios y políticos no pueden permitir que AMLO nuevamente se quede con todo, pues ahora sí se les acabarían sus negros negocios si tan solo en 2 años AMLO ha logrado que las empresas paguen más de 10 mil millones de pesos. Ahora imagínense lo que lograría en los últimos 3 años que le quedan con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores a su favor. Ya se han exhibido la corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernadores, la corrupción de los institutos, el saqueo de las empresas, la injerencia directa de los Estados Unidos en la política mexicana. Tumbaron a 2 de los gallos de la Cuarta Transformación para gobernador. Esto nunca había pasado. ¿Qué evidencia más clara que el sistema político, el grupo que manejaba a su antojo, los que se han creído dueños de México, quieren fuera a López Obrador? Y si aún dudas de esto, para muestra, el clasismo y el pensamiento supremacista salió a relucir con Samuel García. ¿Por qué me das el mismo libro que me das a Chiapas? Si acá somos otra vocación, así es. Otra región. El cual es el vil ejemplo que estos fifís lo último que quieren es unir a México como una nación, pues según sus palabras, Chiapas y Nuevo León no son la misma cosa, que los niños de Chiapas no pueden tener la misma educación que los niños de Nuevo León. Según las palabras de Samuel García, es así como nacen los tiranos, y si este es su comportamiento antes de ser gobernador, imagina cuando tenga el poder de hacer y deshacer lo que se le venga en gana, pues en vista que la FGR inició una investigación en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, ahora el INE busca invalidar las elecciones en todo México. De una u otra forma, no permitirán que la 4T logre avanzar, ya que en esta ocasión no podrán hacer fraude electoral, pues será la Guardia Nacional quien se encargue de resguardar los paquetes electorales. Y recordemos que estos sirven y respaldan al comandante supremo de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador. Es imposible comprarlos. Ahora se juegan su última carta: suspender, cancelar o pausar las elecciones para reorganizarse, justificándose en la intromisión del presidente López Obrador en este proceso electoral. ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí. Pues les duele que AMLO exhiba la compra de votos. Ya se han encontrado bodegas, camiones, que ponen en evidencia el fraude del prianismo. Prepárate, porque están sucediendo cosas nunca antes vistas. Algo negro está a punto de suceder. AMLO se enfrenta contra los poderes fácticos que han manejado a su antojo a todo México.